¿qué tal, raza? ¿Qué cuentan? Espero se encuentren muy, muy bien. Nuevo video de D-Light 2. Ya en todos lados se siente el espíritu navideño y D-Light no iba a ser la excepción, ya que ahora sí se lucieron con todo el contenido nuevo que trajeron. La verdad, ni sé por dónde empezar. Todo este evento actualización se llama Cuentos Navideños, que cuenta principalmente con dos actividades. La primera es el desafío que nos pusieron a la comunidad, el cual consiste en recolectar regalos, y la otra es el regreso de vaca en modo navideño, que también trae cartas para Santa Claus, pero en este caso es Santa Caos. Pero en este video solo hablaremos de los desafíos de vaca, ya que es mucho contenido para un solo video y aparte... ¡Quiero visitas, chingada! Las cartas de Navidad y el desafío de la comunidad serán en el próximo video, ya con todas las recompensas conseguidas. Como saben, hay dos tipos de desafíos de vaca, los contratos normales que son más rápidos de hacer y los semanales que llevan un poquito más tiempo, pero que no son más difíciles. Entre las actividades que debemos hacer en estos contratos son recolectar dulces, los cuales conseguiremos matando a zombies. Entre más peligroso sea el zombie, más dulces nos darán. También otras actividades que vienen en los desafíos son ejecutando zombies, los cuales están disfrazados de duendes, y los que Vaca menciona como infectados traviesos. Este tipo de infectados puede ser desde un zombie normal, un viral chiquito, la neta se ven bien cagados estos güeyes, o un huidizo. Pero los desafíos irán variando de cómo debes ejecutar a estos zombies traviesos, ya sea de forma normal con un arma X, o congelándolos con bolas de nieve, o con alguna de las armas que vienen en la tienda de vaca. En caso de que mates a un zombie normal o a un viral, estos te darán por un breve tiempo super velocidad, y si matas a un huidizo tendrás la habilidad de saltar super alto. Como recomendación, todos estos desafíos se pueden hacer perfectamente en el día, para que no te compliques tanto en la noche, ya que también en el día salen los virales chiquitos y los huidizos, así que tranqui, no hay que complicarse la vida. Antes de pasar con las recompensas, que están tremendas, otros desafíos que vienen en los contratos de vaca son unos que mencionan algo sobre unos ingredientes del festín, los cuales no entendí absolutamente nada. Ahora sí, pasemos a las recompensas que podemos conseguir en la tienda de vaca conforme vayamos subiendo de nivel. En el nivel 1 podemos conseguir estos dos sombreros de rareza único, que aquí el único chido es el sombrero de duende, el otro la mera verdad está bien feo. Ah, y también podemos comprar recursos. Llegando al nivel 2 se desbloquean las bolas de nieve, las cuales las puedes arrojar a los zombies para congelarlos. ¿Se acuerdan de las misiones que les dije que tienen que congelar al zombie antes de matarlo? Bueno, las bolas de nieve les puede ayudar. Además de las bolas de nieve, también podemos adquirir la máscara de cascanueces que salió hace un año. Llegando al nivel 3 desbloquearemos 3 objetos, máscaras y la arma bastón de caramelo. Y también, la mera verdad, las máscaras del nivel 3, pues la verdad están feas. Aquí el único objeto chido es el arma, con un daño de 462 más o menos. A partir del nivel 4 ya se desbloquean ahora sí las recompensas chidas, como estas dos tremendas máscaras, la máscara de reno y la máscara de hombre de nieve. Para mí, mi favorita de toda la tienda de vaca es la máscara de reno. Todos estos objetos que he mencionado se pueden comprar con los dulces que hemos recolectado ejecutando a los zombies. En el nivel 5 ya podremos comprar una de las dos armas especiales del evento, el cual es un arco especial llamado Frío Mortal. Pero, ¿qué tiene de especial? Pues que dispara solo flechas gélidas que congelan a los zombies. De igual forma, estas flechas se pueden comprar con vaca, así que antes de que se vaya vaca, te recomiendo que compres un chingo para que tengas durante todo el año. Oh!
Ya por último, en el nivel 6, podemos conseguir la segunda arma especial del evento, la cual es la hacha Skull, o Skull, o como ustedes la quieran nombrar. Que empezando con su diseño, está más que increíble con este estilo nórdico, que tiene un daño más o menos de 490. No es una de las más fuertes, pero pues ahí está en el rango. Y en la descripción podemos ver que también tiene un poder gélido, o sea que también puede llegar a congelar a los enemigos. Pero a pesar de todo lo chingón que acabo de mencionar de esta arma, lo que realmente la hace especial y para mí una de las mejores armas del juego, sin decir que la mejor, es que la H-Skull es la primera arma en el juego que se puede arrojar y regresar a tus manos, así como el mismísimo martillo de Thor, llamado Jonathan. What is the name of Thor's hammer? Jonathan? Y seguro ya se preguntarán, oye Scorpion, ¿y cómo podemos arrojar esta arma? Bueno, la explicación que les voy a dar sirve tanto para mando de Xbox como de PlayStation. Y para arrojar esta hacha, tenemos que dejar presionado el botón con el que damos un golpe, así como si fuéramos a dar un golpe potente. Y sin dejar de presionar este botón, presionaremos el joystick con el que movemos la vista del jugador. En caso de PlayStation 5, y creo que también de Xbox, es el joystick derecho. Y listo, papá, así de fácil. Otra vez lo repito, dejamos presionado el botón con el que damos un golpe y disparamos presionando el joystick con el que cambiamos la vista. Ya está, no hay pierde. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy, el cual es la primera parte de dos videos. Espero les guste y lo más importante, les ayude muchísimo. Si es así, no olviden dejar su chulada de like, comentar y suscribirse. Como siempre, yo me paso a retirar. Cuídense mucho, pórtense muy bien, tomen mucha agüita, felices fiestas y hasta la próxima.